Yul Yabur, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, electo en el 16º Congreso del Partido Comunista de Venezuela. En primer lugar, queremos hacer referencia a los acuerdos firmados en Barbados entre el Gobierno Nacional y la Plataforma Unitaria de Venezuela. Queremos señalar que el día jueves 18 de octubre se presentaron acuerdos sobre la firma de estos documentos firmados en Barbados, donde se planteó en primer lugar un acuerdo sobre la promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos. Como ya se ha hecho costumbre desde el hemiciclo de la Asamblea Nacional, una vez más se violaron los derechos a nuestros diputados del Partido Comunista de Venezuela y de la Alternativa Popular Revolucionaria, nuestro camarada Óscar Figuera, al no otorgarle el derecho de palabra para dar a conocer nuestra opinión política sobre la firma de ese acuerdo, para darlo a conocer a los trabajadores y trabajadoras y al pueblo venezolano en general. Y en este sentido queremos señalar que el Partido Comunista de Venezuela se abstuvo en este acuerdo, repito, de promoción de los derechos políticos y garantías electorales para todos, fundamentando las siguientes razones. En primer lugar, un acuerdo que se firma entre estos sectores donde garantizan el derecho de los activistas políticos de esos dos bloques que firmaron estos acuerdos, sin tomar en cuenta decenas de hoy trabajadores y trabajadoras que están siendo judicializados, que están siendo criminalizados, que hoy están presos por luchar por sus derechos, por luchar por sus reivindicaciones económicas, reivindicaciones sociales y políticas, donde están siendo amedrentados ellos y sus núcleos familiares, donde están siendo amedrentados y perseguidos en sus centros de trabajo, en sus organizaciones sindicales. Entonces, en ese sentido, ese amplio sector del pueblo venezolano que hoy está luchando por esos derechos no es tomado en cuenta, y vemos cómo, si de manera inmediata, se liberan a dirigentes de partidos que forman parte de ese bloque de oposición que firmó el acuerdo con el gobierno. En segundo lugar, se establece que hay garantías electorales para todos. Y nos preguntamos desde el Partido Comunista de Venezuela, ¿qué garantías electorales se garantizan para las organizaciones? Si, por ejemplo, en el caso del Partido Comunista de Venezuela, ha habido un asalto para despojar de la personalidad jurídica y de las siglas a nuestro partido, al Partido Comunista de Venezuela, sin ni siquiera garantizarle el derecho a la defensa. Un asalto y una judicialización que se materializa con la sentencia 1160 del 11 de agosto del año 2023. Una judicialización que ha sido denunciada a nivel nacional y a nivel internacional y que ha recibido el rechazo de los más amplios sectores de organizaciones populares que, por cierto, también han sufrido judicialización en sus organizaciones políticas y por supuesto, ha recibido la solidaridad del movimiento popular internacional. Entonces, ¿qué garantías puede haber en ese documento cuando el propio Partido Comunista de Venezuela y organizaciones populares hoy somos víctimas de la judicialización por tener una política autónoma, una política independiente, una política en defensa de los derechos de los trabajadores, de las y los trabajadores y de la gran mayoría del pueblo venezolano? Y por cierto, aquí nos embarga una duda que visualizamos el día que el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Jorge Rodríguez, estaba dando declaraciones explicando lo que eran estos acuerdos y lo que se había llegado a estos acuerdos, y allí amenazaba al gobierno de los Estados Unidos señalándole que no le hagan hablar más, que no le hagan decir más. Y nos preguntamos nosotros, y nos embarga una interrogante,
¿Cuáles son esas cosas que el pueblo venezolano no conoce o que no puede conocer? ¿Cuáles son esos elementos que conoce el diputado Jorge Rodríguez que se están negociando con el gobierno de los Estados Unidos que no podemos conocer los venezolanos y las venezolanas, que no podemos conocer los trabajadores y las trabajadoras, que no podemos conocer el pueblo venezolano y que se están negociando a espaldas de nuestro pueblo? Nosotros exigimos desde el Partido Comunista de Venezuela que se le hable con la verdad al pueblo venezolano, que se nos hable con la transparencia que nos merecemos y con la que hoy, por supuesto, se está negociando a espaldas de nuestras organizaciones y de nuestro pueblo en general. También queremos señalar que esa firma de esos documentos que fueron presentados en dos documentos, un segundo documento que lleva como nombre la protección de los intereses vitales de la protección para los intereses vitales de la nación. Y ese documento nosotros lo votamos en la Asamblea Nacional porque tenía que ver con la defensa de la soberanía, con la defensa y el reconocimiento de los derechos del Estado venezolano sobre el Esequibo, la defensa de los bienes de Venezuela y el derecho de Venezuela sobre la empresa Citgo y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la defensa de los activos del Estado venezolano en el exterior. En función de ello, en función del compromiso que ha asumido el Partido Comunista de Venezuela de lucha contra el imperialismo, que es nuestro compromiso histórico, lucha contra el imperialismo como enemigo principal de nuestro pueblo y en garantía de la defensa de nuestra nación y todo lo que significan los intereses del pueblo venezolano, el Partido Comunista de Venezuela votó a favor de ese acuerdo en la Asamblea Nacional. Queríamos dejar en claro esos dos elementos y las posiciones que ha asumido nuestro partido en torno a estos documentos que se han firmado. En un segundo lugar, queremos señalar un hecho político que ha ocurrido el día de ayer, 22 de octubre, que tiene que ver con las primarias de la oposición. Queremos, de un sector de la oposición, queremos señalar que efectivamente ayer ocurrieron esas primarias de un sector de la oposición de derecha, donde se reflejaba a través de reseñas gráficas una movilización de ese sector en diversos estados del país. Y una movilización que lo que refleja es hoy una decisión de ese sector de querer salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahí se reflejaba un rechazo a las políticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, nosotros queremos señalar aquí que las propuestas de ese sector, de ese bloque que hoy reivindica al capitalismo, que hoy reivindica las políticas de privatización de las empresas básicas del Estado, de la liberalización de la economía, de la dolarización de la economía, esas políticas que las reivindica ese sector de la oposición coinciden con las políticas que hoy está aplicando el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hoy, de hecho, hay una liberación de la economía. Hoy, de hecho, hay una dolarización de la economía. Hoy hay una congelación del salario de los trabajadores y trabajadoras. Hay una violación de los derechos en las luchas de los trabajadores y trabajadoras, en el derecho a huelga, en el derecho a protesta, en el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras en su lucha por sus reivindicaciones políticas, sociales y económicas. Y entonces podemos señalar que hoy en la práctica esos dos bloques que reivindican políticas del capitalismo coinciden en sus propuestas y en sus programas. Uno lo plantea como propuesta, que son los sectores representados en esa derecha opositora y que ayer ejerció esas elecciones primarias, y el otro la ejecuta de manera clara, de manera inminente, y que la padecemos hoy todos los venezolanos y venezolanas en la profunda crisis económica, política y social que vivimos en nuestro país. Esa crisis que hoy padecemos del sistema capitalista y que nos quieren imponer
con todas esas medidas de políticas antiobreras y antigubernamentales. Frente a ese cuadro de esos dos bloques que hoy se están disputando el poder desde el Partido Comunista de Venezuela, llamamos a todas las fuerzas populares, progresistas, genuinamente democráticas y antiimperialistas, a seguir trabajando en los esfuerzos para construir ese referente histórico que permita crear las propuestas populares, democráticas y antiimperialistas para abrirle curso al proceso político y que permita crear la correlación de fuerza necesaria para derrotar a estos dos bloques que defienden el capitalismo, que defienden los intereses del gran capital, que defienden los intereses de la privatización, de la dolarización, todo ello en contra del derecho de los trabajadores y trabajadoras. Entonces esa es la propuesta del Partido Comunista de Venezuela, en la que hemos venido trabajando, en la que estamos impulsando nuestra política, la unidad, la más amplia unidad de acción en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que se impulsa con mucha fuerza junto a importantes grupos de trabajadores y trabajadoras de nuestro país, importantes organizaciones de ese sector y también todo lo que significa la reagrupación de las más amplias masas corrientes en las masas de trabajadores y trabajadoras, en las masas populares, democráticas y antiimperialistas. En esa reagrupación viene trabajando el Partido Comunista de Venezuela y otras organizaciones como la Alternativa Popular Revolucionaria, organizaciones que hacemos vida en la Alternativa Popular Revolucionaria, en el Encuentro Nacional por los Derechos de los Trabajadores y Trabajadoras, y que nos permitirá seguir avanzando y seguir construyendo un referente con propuestas populares, democráticas, para defender nuestra soberanía, pero también para construir un referente que permita realmente avanzar en un proceso de liberación nacional, en un proceso hacia, con perspectiva hacia el socialismo. También queremos hacer referencia sobre un hecho político que se ha planteado, que tiene que ver con el referéndum sobre el Esequibo. Se planteó desde la Asamblea Nacional impulsar un referéndum consultivo sobre el Esequibo, donde se le ha dado fecha el próximo 3 de diciembre, donde ha habido todo un cronograma. Y en este sentido queremos señalar que hoy lunes, cuando estamos dando esta rueda de prensa, lunes 23, cerca de las 3 de la tarde, acabamos de conocer las preguntas que se plantea el Consejo Nacional Electoral desarrollarlas en este referéndum consultivo. Y queremos señalar lo siguiente. Esas son preguntas que materialmente están expuestas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los tratados y convenios internacionales que, como todos sabemos, tienen rango constitucional. Y en este sentido, nos señalamos nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela, ¿queda duda de parte del gobierno de defender el Esequibo o no? ¿Queda duda de parte del gobierno de cuál es el método para defender el Esequibo o no? Sin embargo, queremos señalar que desde el Partido Comunista de Venezuela nosotros vamos a analizar con profundidad esas preguntas, vamos a analizar con profundidad todo el tema que se está planteando sobre el Esequibo y, por supuesto, allí emitiremos un documento sobre la posición de nuestro partido en torno a este tema del Esequibo. Nosotros hemos tenido posiciones históricas que las hemos planteado y las reafirmamos, la necesidad de por supuesto, generar una política que permita un desarrollo importante en el territorio del Esequibo. Nosotros hemos señalado históricamente que las guerras en esos territorios, en los diferendos, en los distintos países y en el caso nuestro, en el Esequibo, solo le sirven
al gran capital, solo le sirven al imperialismo, solo le sirven a las transnacionales. Han sido posiciones históricas del Partido Comunista de Venezuela. Sin embargo, queremos señalar que en torno a este hecho político específico, entonces nosotros nos pronunciaremos posteriormente, una vez que analicemos con profundidad las preguntas que ha planteado el Consejo Nacional Electoral. También queremos señalar, en otro orden de ideas, queremos ratificar desde el Partido Comunista de Venezuela nuestra solidaridad con el pueblo palestino, con las luchas del pueblo palestino, con el derecho que tiene el pueblo palestino a defenderse, a resistir en sus territorios, a resistir en sus hogares, a resistir con su familia. Contra el pueblo palestino ha habido un genocidio sistemático desde el año 1948, donde hubo un plan de partición por parte de Naciones Unidas que se planteó en 1947 y que se empezó a ejecutar desde 1948, donde se planteaba un 55% para el territorio palestino y un 45% para el territorio israelí. Hoy, el territorio israelí, con su política expansionista y genocida, ocupa el 78% de los territorios frente al 22% del territorio que ocupan los palestinos. Pero sin embargo, la política expansionista, xenófoba, terrorista y genocida del Estado sionista de Israel sigue con ese genocidio contra el hermano pueblo. Hasta el día sábado se habían contabilizado 5.800 muertos en Gaza. De esos 5.800 muertos, 1.850 son niños, 950 mujeres, o sea, eso representa el 60%, y los demás son hombres. Hay un aniquilamiento de ese pueblo. Quieren aniquilar y desplazar a los habitantes de Gaza, los habitantes históricos de Gaza, y por supuesto entonces colonizar con esa política que lleva a cabo el Estado sionista de Israel para extender sus territorios. En ese sentido, queremos señalar que hay todo un cronograma de actividades de solidaridad con el pueblo palestino, impulsada por el Encuentro Nacional de los Derechos del Pueblo, del cual el Partido Comunista de Venezuela somos parte, y el Comité de Solidaridad Internacional, que es el organismo venezolano afiliado al Consejo Mundial de la Paz, somos parte de ese encuentro. Se ha elaborado todo un cronograma de solidaridad que este miércoles 25 tendrá un piquete, estaremos realizando un piquete a las 10 de la mañana frente a la oficina de la Organización de Naciones Unidas. Nosotros invitamos a las organizaciones populares, al pueblo venezolano, a los trabajadores y trabajadoras, a hacernos parte de esta actividad y manifestar una vez más nuestra solidaridad con el pueblo palestino. El pueblo venezolano, nuestros trabajadores y trabajadoras, las organizaciones revolucionarias históricamente han apoyado y se han solidarizado con ese hermano pueblo. Hoy es momento de volverlo a hacer. Ese hermano pueblo está padeciendo importantes crímenes de guerra contra sus hijos, contra sus hombres y mujeres, y requiere de la solidaridad internacional. Igualmente, desde el Partido Comunista de Venezuela, queremos saludar y respaldar una acción de lucha de los trabajadores y trabajadoras organizada por el Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. Un pancartazo que se estará desarrollando mañana 24 de octubre a las 10 de la mañana en la Plaza La Candelaria, exigiendo el pago íntegro de los aguinaldos de los trabajadores y trabajadoras frente a la política criminal del gobierno de querer pagarlo de manera fraccionada. Ese es un derecho de los trabajadores y trabajadoras que hoy exigimos, de la cual nos hacemos parte, y estaremos presentes el día de mañana en ese pancartazo. Invitamos a los trabajadores y trabajadoras, públicos y privados, a hacerse presente y a hacerse parte de esta lucha de los trabajadores y trabajadoras.
Igualmente, queremos señalar que durante este fin de semana, y específicamente el día de ayer, 22 de octubre, se realizó una cumbre migratoria en México, de la cual Venezuela participó. Allí estuvo presente el presidente Nicolás Maduro Moros, estuvieron otros presidentes de la región, donde se discutieron las causas de la migración, que por supuesto en gran medida tienen que ver con causas económicas, con la situación económica que se vive en nuestros países, que tienen que ver con las causas desarrolladas por las políticas de gobierno que se aplican en nuestros países y que obligan a compatriotas, con ciudadanos, obligan a familias enteras a desplazarse e irse a otros países para lograr mantenerse y sobrevivir, trabajando en pésimas condiciones, donde en muchos casos se violan sus derechos humanos, se violan sus derechos económicos y que por supuesto entonces padecen de esas políticas en esos países. Allí estuvo presente el presidente Nicolás Maduro, del cual las políticas de gobierno que han impulsado en gran medida son parte y son causa de lo que está ocurriendo con la migración venezolana, donde todos los organismos internacionales que se especializan en esta materia y que han hecho estudios en esa materia señalan que la migración venezolana está por encima de los 6 millones. E incluso algunos hablan, oficinas de Naciones Unidas y otras organizaciones hablan de que está por encima de los 7 millones, 7 millones y medio. El presidente Nicolás Maduro ha señalado que desde el 2015 han salido del país cerca de 2.200.000 venezolanos, que han regresado a la mitad el año pasado, que este año siguen regresando con esta misión que ha prendido el gobierno de Vuelta a la Patria, y que si se levantan las sanciones, aquí lo que se visualiza es que se normaliza la situación y que todos vuelvan a Venezuela. Y nosotros le hacemos esta pregunta al presidente Nicolás Maduro. Presidente, en Venezuela no se aumentan los salarios desde el 15 de marzo del año 2022. Tenemos una inflación galopante. Tenemos un incremento del costo de la vida que hoy padecemos los venezolanos y las venezolanas, que nos imposibilita adquirir los productos necesarios para sobrevivir, que nos imposibilita adquirir las medicinas necesarias para nuestros padres, para nuestros abuelos. ¿Usted cree que en esas condiciones es posible plantearse el regreso de esos inmigrantes? Nosotros exigimos que se sincericen los números, que se sincericen las cifras, que no se politice el tema de la migración y que se establezcan las causas reales, que en gran medida tienen que ver con las políticas de gobierno, que por supuesto también son afectadas, y no desconocemos esto desde el Partido Comunista de Venezuela, todo el tema de las medidas coercitivas unilaterales, pero que en gran medida tienen que ver con las políticas de gobierno que han llevado a que amplios sectores de la sociedad venezolana, especialmente de trabajadores y trabajadoras y de profesionales, han tenido que irse a otros países a trabajar para poder lograr mantener sus familias e incluso enviar parte de sus ingresos como remesas al país. También queremos señalar que durante este fin de semana, del día 20 al 22 de octubre, se desarrolló en la ciudad de Izmir, en Turquía, el 23 Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, a la cual asistió el Partido Comunista de Venezuela, representado por el responsable de la Secretaría, por nuestro secretario de Relaciones Internacionales, nuestro camarada Héctor Alejo Rodríguez. Allí también estuvo acompañado por otro miembro del Comité Central, nuestro camarada Paul Dobson.
Allí se realizaron importantes reuniones bilaterales con otros partidos comunistas y también participamos en el encuentro general, participamos en el grupo de trabajo del encuentro y participamos en la reunión general con todos los partidos comunistas y obreros que se hicieron presentes en ese encuentro de partidos comunistas y obreros. Y allí se planteó la realidad y la caracterización hoy de todo lo que significa la agudización de la crisis del capitalismo mundial, todo lo que significa la agudización de las luchas y de las guerras interimperialistas que se están desarrollando hoy en el mundo, que ha conllevado a importantes confrontaciones y guerras en diversas partes del planeta y que coloca en un estado de amenaza permanente al planeta, al mundo. Todo ello por la agudización del sistema capitalista, por supuesto, y que busca cada vez más despojar de los recursos a los trabajadores y trabajadoras, donde se ha incrementado el número de la pobreza a nivel mundial, el número de la miseria, donde se han reducido los derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras en diversas partes del mundo y especialmente en Europa. Es parte de los temas que se planteó allí y también en el caso del Partido Comunista de Venezuela nosotros planteamos hoy la situación política nacional, la lucha que desarrollan y que emprenden nuestros trabajadores y trabajadoras de manera diaria, de manera cotidiana, en la defensa de sus derechos, en la defensa de su salario, en la defensa de sus prestaciones y jubilaciones, en la defensa y en el derecho que tienen para la organización sindical, que cada vez está más coartada. Entonces, parte de lo que se planteó allí como política nacional y también, por supuesto, la denuncia, una vez más, del asalto al Partido Comunista de Venezuela, la judicialización que se ha dado y el despojo de manera ilegal, de manera inconstitucional, de la personalidad del Partido Comunista de Venezuela. Y aquí debemos señalar que se emitió un documento firmado por más de 40 partidos comunistas y obreros que estuvieron allí en el encuentro, donde ratificaron una vez más su solidaridad con la lucha de los trabajadores y trabajadoras venezolanos. Y también manifestaron y exigieron, demandaron del gobierno del presidente Nicolás Maduro que se restituyan los derechos políticos. Exigieron al Tribunal Supremo de Justicia que se restituyan los derechos políticos, la personalidad jurídica del Partido Comunista de Venezuela. Fue una declaración firmada, repito, por más de 40 partidos comunistas y obreros a nivel mundial. Este ya es uno más de los documentos que se han firmado por un número importante de partidos comunistas donde se exige la restitución y el respeto de los derechos del Partido Comunista de Venezuela. Nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela queremos saludar a esos partidos hermanos. Nos sentimos satisfechos por las deliberaciones que allí se dieron y queremos agradecerle una vez más a esos partidos todas las manifestaciones de solidaridad, que representa el internacionalismo proletario y que se hace presente una vez más en este caso de agresión contra un partido hermano como lo es el Partido Comunista de Venezuela.